como hacemos otra tira de In a Relationship para Webcomic Factory. Y bueno, esta vez vamos a saltearnos un poquito, o sea, lo vamos a ver igual, pero sin la explicación que di antes, la etapa de los bocetos y el terminado, ¿no? Porque en esta ocasión vamos a estudiar un poquito el tema fondos, que es muy importante. El fondo le da mucho más color y credibilidad a la viñeta. Así que empezamos con la primera. Tenemos dos personajes. Es un matrimonio que sale en un momento de la cuarentena. Vamos a ver. Es el hombre, la mujer. Este es el hombre. Están ante la puerta de la casa. Ya tenemos planificado todo, la tira en sí. Primera viñeta, la pareja sale, está a la puerta, tenemos un detalle ahí de vegetación. Acá cambiamos un poco el ángulo de cámara para que no sea tan soso, no copiar la misma imagen de acá en la segunda. Así que nos corremos, damos otra especie de perspectiva. Acá en el último no puse nada, pero podríamos poner, a ver, por acá. Todavía no entran detalles de los personajes, como ven, están esbozados en las malas posiciones, pero esto es lo que va a hacer la tira. Así que vamos a hacer una capa nueva de vectores y vamos a empezar a trabajar con más detalle este boceto. Vamos a tratar de dibujarlo mejor, de terminarlo el dibujo, después lo pasaremos a tinta y haremos el fondo. Es muy posible que con el Photoshop, tomando estas referencias, vamos a dividir en capas. Ahora estamos, esta capa la voy a apretar acá para que no se vea bien, se hace invisible. Tenemos una capa de base, la capa esta que es, representaría el lápiz fino, y acá viene el lápiz más detallado, la segunda etapa. Lo que no les mostré, que está en esta capa con el lápiz, el boceto, que yo ya había trazado unas líneas para establecer el marco y los límites de lo que va a haber dibujado en las tres viñetas de esta tira. Como ven, ya estaba desde antes, que me sirve, es muy útil para que no haga una tira más grande que la otra, una viñeta más grande que la otra, a menos que yo no quiera, ¿no? O sea, pues yo puedo hacer esta más grande que todas y estas dos chiquititas, pero en este tipo de guión o relato no es útil. Acá la historia es la siguiente: sale una pareja después de la cuarentena, muy felices porque recién han podido salir, y piensan en esta, de que al haber estado juntos tanto tiempo, se conocen mejor. Y el remate es que él le dice: quiero el divorcio, y ella se vuelve también y dice: ah, me leíste la mente. ¿Entendés? Como que el remate del chiste es que se conocieron por culpa de la cuarentena, se dan cuenta que no funcionan como pareja. Chiste de Webcomic Factory. Listo. Vamos a pasar a la otra. Ahora sí vamos a ir un poquito más rápido. Y voy a la etapa de detalle, como hice la vez anterior. Vamos a cambiar el color del pincel a un rojo.
Y bueno, vamos a empezar a trabajar con más detalles las figuras. El fondo lo voy a trabajar aparte, en otra capa. Y bueno, eso es, ahora les voy a explicar el proceso. Pero por ahora vamos a detallar el tema del dibujo para que quede bien definido. Ah, vamos, pues, vamos para ahí. Bueno, ahí terminamos el lápiz más detallado. Como habrán visto, no me metí con el fondo. Todavía no estoy tocando el fondo. Así que vamos a trabajar la capa definitiva para pasar esto a tinta y terminar los personajes bien. Y después esto lo transportamos a Photoshop y ahí vamos a terminar de hacer el fondo. Bien, vamos con la tinta. Para eso voy a hacer otra capa de vectores. Esta vez voy a los lápices negros. Voy a bajar un poquito la opacidad de la capa. Y de este de abajo más todavía para poder trabajar tranquilo en el dibujo más detallado. Vamos ahí.
Bueno, vamos a ver cómo quedó. ¿Vamos ahí? Así que esta es la capa roja. Vamos a borrarla. Delete. Muy bien. Bien. Así nos quedó el dibujo de los personajes. Diría que está concreto lo que quería. Ahora el tema es el fondo. Tenemos, vamos a elevar la opacidad. Bien. Acá tenemos el fondo. Cerrarlo en completo. Bien. Esta etapa del trabajo está bien. Falta el color y el fondo, ¿verdad? Así que vamos a guardar. A salvar, save as.